Smile and Learn. Hola, amigos y amigas de los animales. Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más grandes del mundo, el elefante. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre los elefantes? ¡Vamos allá! El elefante es un animal vertebrado, es decir, tiene esqueleto interno. Pertenece al grupo de los mamíferos y es herbívoro. Come raíces, hojas y cortezas de algunos árboles. Los elefantes viven en selvas tropicales y en la sabana, y son enormes. Pueden pesar más de 6.000 kilos y medir hasta 4 metros de alto y 7 de largo. Son los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Las hembras de elefante viven en manada con sus crías. Cada manada tiene varias hembras responsables, las matriarcas, que guían y protegen al resto de hembras adultas y a las crías. En cambio, los elefantes macho no son tan sociables y viven solos o en pequeños grupos. Los elefantes tienen el periodo de gestación más largo de todos los mamíferos. Las hembras de elefante están embarazadas durante 22 meses, eso son casi 2 años. Esto permite que al nacer, las crías ya estén preparadas para sobrevivir por sí solas. Actualmente, los elefantes viven en zonas de África y de Asia. En África existen 2 especies, el elefante africano de la sabana y el elefante africano de la selva. Mientras que en Asia solo existe 1 especie, el elefante asiático. ¿Cómo podemos diferenciar unos elefantes de otros? Hay varias cosas que los distinguen. Por ejemplo, los elefantes asiáticos son más pequeños, sus orejas son redondeadas y de menor tamaño y tienen la cola más larga. Los elefantes son unos glotones. Pueden pasarse hasta 16 horas al día comiendo y suelen consumir unos 200 kilos de comida al día. ¡Sí que tienen hambre! Además, los elefantes son muy expresivos. Manifiestan sus emociones con distintos sonidos. El más conocido es el barrito, el sonido que hacen cuando se asustan. ¿Sabías que los elefantes adultos duermen de pie? ¡Qué incómodo! Solo las crías necesitan recostarse en el suelo para descansar. Los adultos cierran los ojos y a dormir. Los elefantes son muy importantes para el ecosistema. Algunas especies de árboles dependen de las semillas que pasan a través de su sistema digestivo y se expulsan en forma de excrementos. Estos desechos, ricos en minerales, permiten que crezcan nuevas plantas en distintos lugares. Los elefantes son excelentes ingenieros. Proveen de agua a distintas especies cavando pozos. También crean caminos y accesos a distintas zonas tirando o apartando troncos. ¡Qué trabajadores! Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio para descubrir otro animal fascinante. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.